no se ca... se va a morir como Lele. Autodestrucción es la palabra que define lo que hemos visto en las últimas 24 horas en la carrera de Anuel, quien ha sorprendido a todos cuando sin precedentes, a través de una lírica, ha destruido la sensibilidad de mucha gente en nuestro país. País en el que nació, se crió y le dio una carrera artística. Que vivió con muchas ansias la espera de su salida de la cárcel, llevándolo a las posiciones más altas y las más deseadas de miles de artistas. Hoy vemos como la furia, la ira, la desesperación lo ha llevado a autodestruirse con un tema lirical dedicado a Cosculluela, en el que tocó la sensibilidad de sectores muy, muy valiosos y muy importantes en Puerto Rico. Víctima de eso, nuestra compañera Taína Noris Díaz, que está con nosotros, y en el día de hoy usted será testigo de cómo Dando Candela manejará esta situación cuando se trata de uno de los nuestros, contando, claro está, con el apoyo ya evidenciado de miles de puertorriqueños que se han levantado en protesta y defensa de quienes más lo necesitan. Usted pendiente a Dando Candela, que acaba de dar comienzo, señores, pero vamos a arrancar con esto inmediatamente, señores. Fernán, vamos a hablar qué pasó aquí, cuáles son las consecuencias de esta guerra lirical contra varios sectores. Buenas tardes a todos. Obviamente una de las primeras reacciones fue contundente y fue el productor Paco López, quien estaba produciendo el concierto que tenía Anuel en el Coliseo de Puerto Rico el próximo 12 de octubre. Vamos a leer textualmente el comunicado que él estuvo enviando en el día de hoy. Vamos a citar: debido a diferencia de criterio, el productor Paco López, presidente de No Limit Entertainment, anuncia la cancelación del concierto del exponente de trap Anuel AA, pautado para el sábado 12 de octubre en el Coliseo de Puerto Rico. No apoyo ni me solidarizo con las pasadas expresiones de Anuel, y por esta razón he decidido retirarme como productor de su concierto. El pueblo de Puerto Rico ha pasado un año muy duro y ahora más que nunca es necesario que estemos unidos. Y da las instrucciones para aquellos que compraron su boleto, pues pueden pasar por la boletería con su identificación a partir del lunes en adelante. Obviamente Paco se ha crecido. Obviamente conocemos a Paco, la calidad de productor que es, con grandes artistas, grandes exponentes, y él no se iba a arriesgar a que su carrera, a que su credibilidad y su trabajo esté manchado por unas expresiones que él mismo dijo que no apoya. Así que Paco, eso te lo aplaudimos grandemente. Y también me imagino yo, con toda la presión que recibió de muchísima gente, las redes sociales y en todos lados, que se está hablando de este tema en el día de hoy, Saudi. Así mismo es, Fernán. Dando Candela, hemos preparado un programa completo dedicado a la situación que definitivamente amerita la atención de todos. Esto está o ha estado fuera de control. Venimos con unas entrevistas completas que no se puede perder. Mensajes, reacciones a lo que ha estado ocurriendo en el mundo de la música. Todos los ojos están puestos sobre Puerto Rico ante la situación de Anuel. Y además está decir que Noris, sabes que estamos contigo. Claro que sí. Y que vas a tener la oportunidad en el día de hoy de expresarte. Así que le pedimos a todos los que nos están viendo en este momento que no se retiren de Dando Candela, que ya en minutos van a poder escuchar a Taina. Así mismo es, eso será en los próximos minutos, pero las reacciones no se han hecho esperar. Hay un impacto tan grande con esto, JD, por ejemplo. Así mismo es, Saudi. La realidad es que las redes sociales han hecho viral muchas cosas, muchas contestaciones y también insultos que han sucedido luego de esta tiraera. Nosotros fuimos a buscar a Linet Chico. Linet Chico también en un momento dado recibió críticas de algún reggaetonero, pero también le envía un gran mensaje a Noris Díaz luego de escuchar la tiraera que hizo Anuel AA. Vamos a verla. La tiraera esta de Anuel a Cosculluela, donde meten a Noris, la Taína, ¿qué te pareció? Sí, era el género, ¿verdad?, de lo que es la música urbana. Es
esto de la tiradera siempre se ha visto. Yo creo que ya es parte, ¿verdad?, de lo que es la música urbana. Entiendo que la tiradera nunca va a terminar, que esto siempre va a seguir, pero me parece que está un poco de más cuando metes a terceras personas, ¿no?, en lo que es la tiradera. Y aparte de esto, cuando juegas con la salud de terceras personas, la verdad es que te tengo que decir que no estoy de acuerdo con... Yo en un momento dado también salió un tema de trap que se llama La Esclava, que fue como tal que se pegó en Latinoamérica, donde Anuel menciona mi nombre. Y yo tuve la oportunidad de hablar con Anuel, ¿verdad?, sobre esa parte del tema donde él menciona mi nombre. Y Anuel me dice, mira, que simplemente rimaba. Y entonces pues yo, como rimaba, lo dije. Pero claro está, no es algo que tiene que ver con mi salud. La verdad es que lo que menciona es una bobería, que es algo que yo sé que no es cierto. Y entonces pues yo no le puse, como uno dice, ¿verdad?, no le presté verdaderamente la atención que tiene. A mí me dio muchísima pena y también indignación de que incluyeran a Nori y su enfermedad cuando la tiradera es entre ellos dos. A eso me refiero, con a meterte, ¿no?, y más que nada jugar con la salud de una persona. Me parece que no está bien. Si el problema es entre ellos dos, pues que haya ellos dos, ¿no?, que hablen de ellos dos. ¿Qué le dices a Noris, que te va a estar viendo por televisión? A Nori le digo, pues mira, Nori sabe que ella es una mujer valiente y luchadora. Yo la admiro, porque yo no podría estar en los zapatos de Noris, tengo que ser bien honesta. No podría estar en esos zapatos porque no tengo la fuerza, ¿verdad?, como ella la tiene. Y la admiro muchísimo por eso y la felicito, porque es una luchadora y una persona que a pesar de todo sigue hacia adelante, y creo que es digno de admirar. Muchas gracias, Linet Chico, que como muy bien dijo, en un momento dado recibió pues críticas o también una tiraera a lo mejor un poco más suave de la que ha hecho ahora mismo este muchacho Anuel con nuestra compañera. Noris, nosotros estamos locos por saber lo que piensa Noris, y vamos a verlo ya mismito aquí en Dando Candela, porque muchos sectores se han revuelto, inclusive el mismo género, cantantes, no sabe ni dónde poner la cara con esta tiraera. Saudi. Una de las grandes interrogantes precisamente, JD, ¿dónde están los que levantaban la voz idolatrando la salida de Anuel y su carrera? Yo puedo llegar a pensar que hay cierto grado de vergüenza, ¿no?, ante la situación y hasta de impotencia. Y muchos han preferido guardar silencio. Hay otros que no lo han hecho. Y usted se entera de quiénes son aquí en Dando Candela más adelante. Usted pendiente. Aquí van a ocurrir cosas, señores, que nadie espera. Solo aquí, en su favorito, Dando Candela. Fernán, vamos a otros asuntos. ¿De qué se trata? Eso es así. Siguen las reacciones en Saudi, amigos televidentes, y es uno de los exponentes de la vieja escuela quien está también muy indignado y de anoche mismo tiró su reacción en las redes sociales. Estamos hablando del reggaetonero Rey Pirín. Vamos a ver lo que tuvo que decir. Yo no me meto en esto de tiraera y mierda, pero de verdad lo que tú hiciste con Taína, papi, no tiene ética, no funciona y no sirve, papi. Tras que hiciste la tiraera más charra de la historia del género, le vienes a mencionar a Taína, cabrón. Tú no sirves, loco, tú no sirves. Ese track tuyo es copiado de Future Full. ¿Dónde está tu equipo de trabajo que no te aconsejó? Eres una basura, Anuel. Donde quiera que te vea, te lo voy a decir. No sirve. Bueno, ahí vieron a Rey Pirín, y así como lo vieron a él, hay un montón más de colegas de género que poco a poco se están expresando ante esta indignación, y no es para menos, de la falta de respeto, de la basura de letra, como se refirió a Nueva, mi compañera Noris. Saudi. Muchas cosas más estaremos viendo en la próxima hora. Usted no se mueva de Dando Candela. Señores, pero usted está tan ansioso como nosotros. Sabemos todos la situación por la que ha estado atravesando Noris Díaz Lataína en las pasadas 24 horas exactamente. Sabemos que hace alrededor de un mes la vimos ante nuestras cámaras en una depresión muy fuerte. Un mes después le toca enfrentar un golpe bajo, muy bajo. Que no quiere cargar sola. Habla de su propia comunidad. Usted tiene que ver las declaraciones de Noris Díaz aquí
en Dando Candela. Como también tiene que ver cómo sigue creciendo el escándalo más sonado en los últimos días. Fernández, ¿de qué se trata? Y él pensó que hoy no se iba a hablar de él, pero también se va a hablar de él. Y estamos hablando de Joshua Pauta y el escándalo y el bochinche de su expareja, Keila Soto, madre de sus niñas, de su actual pareja, Coral La Jeva. Pues faltaba alguien por hablar. Y hoy hablan exclusiva para Dando Candela. Leo Fernández entrevistó nada más y nada menos que a Robert Santos. Usted dirá, ¿quién es Robert Santos? Robert Santos fue pareja de Coral La Jeva. Y le ha dado una entrevista a Leo Fernández que Joshua, yo tú anoto, voy al calendario de tu casa. Porque Robert tira unas fechas específicas refiriéndose a Coral y hasta ella le puso una orden de protección a él, que ayer hubo una vista. ¿Qué pasó de todo eso? Va a hablar exclusiva Robert Santos para Dando Candela. Wow. Tú eres el compañero de Coral, La Jeva. Sí, sí, correcto. ¿Por cuánto tiempo? Nos conocimos como amistades, eso, pero yo te prometió eso desde noviembre de hace 2 años atrás. Ustedes eran pareja. Bueno, sí, yo vivía con su familia, ¿no? Pero cuando pasó Huracán y eso, pues ella tenía sus padres y eso, pues yo, bueno, ella iba a vivir conmigo y con sus 3 nenes, claro, ¿qué? ¿Eh? Y vivimos que como 6 o 7 meses a lo que consiguió apartamento. Okay. ¿Y tú la sostenías económicamente? Bueno, claro, sí. Bueno, la ayudaba en unas cosas porque ella también se entregaban sus cositas también, ¿entiendes? Pero sí, ya no ayudaban sus cositas, pero todo está tranquilo y en paz, gracias a Dios. Bueno, no está tan en paz que te pusieron una orden de protección, ¿verdad? Bueno, sí, pues ya usted sabe que esa vez se cayó ayer en el tribunal. Se cayó todo porque no procedió ni nada, porque de verdad cuando uno va con la verdad y con fax y todo, pues uno sale bien, gracias al Señor salí bien y de verdad no me interesa hablar de ellos porque... ¿Y por qué te puso la orden, Robertito? No sé, porque la última comunicación que yo tuve con ella fue el 24 de agosto, que ella dijo que le vaya a poner una lámpara, porque recuerda, nosotros llevábamos tiempo, ¿sabes?, sin vernos, pero nos veíamos casi todos los días hablando, yo ayudaba con unas cosas, hasta que el 24 de agosto me dijo que le fuera a poner una lámpara y eso, se le estoy poniendo la lámpara. Y después de ahí pasó lo que pasó, el 26 cambió su número, no supe más de ella. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes estuvieron juntos como pareja? El 24 de agosto. ¿La última vez que intimaron como pareja, cuándo fue? ¿En agosto? Sí, en agosto. Okay. O sea, si en agosto ella estaba con Joshua, pues hubo un momento dado en que estaban los dos, ¿o no? Sí, bueno, no sé, si ellos dicen eso allá, ¿me entienden? No sé. Pero no creo. Pero tú no eres celoso, ¿verdad? No, yo no soy celoso, si está hecho de eso. ¿Ah? No, pero yo no estaba con ella, de verdad, le digo que me eche para adelante con su vida. Y ella tiene 3 razones para echar para adelante su vida. ¿Sí? Claro, que son sus hijos, que eso es lo más importante. Exactamente. Mire, esto se complica cada vez más porque el hombre ha dicho ahí unas expresiones, y le agradecemos a Robert por la entrevista, una fecha que usted se acuerda cuando Joshua habló, que hace unos meses que fue que conoció a Coral y que, bueno, pero el que está aquí analizando las fechas y eso, yo le quiero preguntar si se puede ponchar, señor director, ponchamelo ahí a JD. Ah. JD, ¿qué tú crees de las fechas que dijo Joshua, que dijo Coral y ahora que dice Robert Sandler? Bueno, calculín, me impresiona grandemente, calculín JD, mire, el 24 mío, de agosto, eso es los otros días. Si él tuvo intimidad mira, con ella, nervioso. Me estoy poniendo nervioso. Si tuvo intimidad, escuche bien, el 24 de agosto, entonces, alegadamente, él estaba también con ella, pues tú revolú. Esto es un revolú que yo no sé, no me cuadra. Ay, de... Muchacho, ¿a usted le cuadra la fecha? ¡No! Ok. Bueno. Algo ahí. Esto es una guerra. Eso es lo que él dice, que es real. Mire, esto es Romeo. Es Romeo y Julieta. Déjenlos vivir. No me cuadra. Vamos a otros temas. Vamos a retomar. Señores, el asunto más serio del que se está hablando en Puerto Rico no es para menos a raíz de la situación provocada por una lírica sin precedentes. Y diría yo, como él tal vez la quería. Histórica, pero no para bien.
Hablamos de Anuel, señores, quien a través de una lírica atacó o creyó atacar a Cosculluela y se llevó enreda comunidades que nunca, nunca debió tocar. Vamos a hablar de gente que sí ha querido reaccionar ante la situación porque prefieren no callar, Jessica. Por ejemplo. Así es, que prefieren asumir postura y dar su reacción. En este caso hablamos de ese locutor hermoso que yo quiero, que amo y que adoro. Mi padre amado. Rocky The Kid, que hoy estuvo presentando en conferencia de prensa junto a su nueva compañera allá en la emisora Angelique, lo que va a ser la nueva temporada del Despelote, que arranca ya mañana allá en Reggaeton 94. Pero entonces Leo estuvo allí cubriendo y aprovechó para preguntarle sobre esta situación y la tiraera tan fuerte de Anuel. Y Rocky, usted sabe cómo es, él no se encomienda a nadie y dice las cosas como son. Vamos a verlo. ¿Qué te pareció lo de Anuel? Esa tiraera que yo creo que se fue de la raya. Bueno, yo creo que fuera de lugar totalmente, o sea, lo que hicieron con Taina es bien injusto, de verdad que una basura totalmente, realmente no tiene explicación. No solamente con Taina, con gente que no están en vida para poder defenderse, ¿no? De verdad que no me agradó de la manera que hace tiempo no se manchaba la música urbana, que venía de una manera bien chévere con el crecimiento de Daddy Yankee, Bad Bunny, Wisin y Yandel. Ya había logrado un estatus como más fino, más pop, más llegando a lo que es Ricky Martin. Y pase esto de nuevo, es como que nos vomitemos encima de algo que estaba floreciendo. Como bien dice Rocky, mire, la música es para disfrutarla, para pasarla bien, no es para esto. Ya se había logrado y se había avanzado muchísimo en este género y es como dar retroceso. Y hay que señalar que uno de los grandes exponentes de la música, J Balvin, hacía apenas unas semanas atrás, venía pidiendo que los compositores del género fueran cambiando estas letras y que se acabaran las guerras, las líricas de matanza. Parece que se olían, que ya las cosas estaban saliendo de control y esto es evidencia de eso. Así que Rocky, de mi parte te tengo que decir, muy bravo, muy bien el asumir posturas en cosas como estas. Pero señores, hay que buscarle ángulo a toda esta situación y es por eso que a través de la línea telefónica tenemos al licenciado Ernie Cabán, quien tiene pleno conocimiento de situaciones legales a través de su profesión. Fernán, vamos a entrevistarlo. Sí, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Licenciado, gracias por la oportunidad de la entrevista aquí en Dando Candela junto a JD, está Noris, está Saudi, está Jessica Serrano. ¿Cómo usted cree que le afectaría, según su percepción y su análisis, claro, la letra de esta canción donde habla de que ha matado gente, de que usa armas de fuego, de que si la droga y todo lo que ha dicho, aparte de todo lo que la letra indica, que hasta de exparejas de Cosculluela, etcétera, pero en este caso sobre las armas de fuego y que él admite en la canción que ha matado gente, ¿cómo esto le afectaría en el caso de que tiene una probatoria cuando salió de la cárcel? Bueno, si el caballero está en probatoria, la probatoria es una libertad condicionada. Le condicionan el movimiento, uso de droga, no pueden cometer delito, pero también condicionan la conducta social. No pueden estar envueltos en una conducta antisocial. Insultos, ofensas, admisiones de asesinato puede considerarse como una conducta antisocial y puede ser objeto de evaluación por el tribunal. Pero por el otro lado, desde el punto de vista del arte, de la música, el insulto y la ofensa podrían utilizar como defensa que está dentro de la libertad de expresión y está protegido dentro de la libertad de expresión. Ahora, para que proceda una violación a una probatoria por conducta antisocial, primero tiene que haber una querella. Una querella que genere una vista de revocación. Y ahí pues entonces se evaluará la conducta antisocial versus la defensa de que es arte, de que es música, que es libertad de expresión. No obstante, hay un precedente, hay varios precedentes en el foro federal, precisamente con el juez, ex juez usted, que consideró en caso de uno de los artistas de música urbana, que no recuerdo el nombre ahora, Tempo, que ya se había llegado a un acuerdo con la fiscalía, el juez usted consideró el contenido de unas canciones para
aumentarle la pena e ingresarlo a él. O sea que hay precedentes ya en el foro federal que han considerado el contenido de la letra de una música para revocar una probatoria e ingresar a una persona a la cárcel. Licenciado, si usted fuera el abogado o el asesor legal de Anuel, antes de que él lanzara esta canción, ¿qué usted le hubiera aconsejado? Y ya que la lanzó, ¿qué usted, siendo abogado de él, le diría? Bueno, que si él se encuentra en probatoria, pues debe de cuidarse y proteger de no caer en una violación a una conducta antisocial, porque podría conllevarle la revocación de la probatoria y le ingreso 3 o 5 años de cárcel adicionales a lo que haya cumplido. Así que el lenguaje, el contenido de la música, que no es lo mismo alguien que no tenga ningún compromiso con la justicia, que podría decir más fácilmente, esto es arte, esto es música, a alguien que en realidad está condicionado a su expresión, su movimiento, su conducta. No es lo mismo el que no tiene condiciones de un tribunal al que está libre. ¿Ves? Así que se podría envuelto en una situación bien problemática que lo lleve de vuelta a la cárcel de 3 a 5 años adicionales. Licenciado, agradecidos todos por estas declaraciones, muy claro, nos encanta escucharlo hablar a través de Dando Candela, porque usted dice las cosas claras y precisas, en ajo y habichuela, para que la gente las entienda, y de igual forma Anuel, que sabemos, debe estar muy pendiente a los asuntos públicos relacionados a esta situación. Muchas gracias. Gracias por haber estado en Dando Candela. Usted no se mueva, al regreso de la pausa reacciona Noris Díaz, llegó su momento de decir lo que siente y hacia dónde va. Usted pendiente a Dando Candela. Usted está en Telemundo. Ya estamos de regreso en Dando Candela por Telemundo, señores, y todo Puerto Rico. El mundo del espectáculo, la música, está sorprendido ante la situación ocurrida con Anuel y una lírica que definitivamente autodestruyó grandes posibilidades en la carrera de este joven. Pero también destruyó la sensibilidad, alteró el dolor de ciertos sectores que tocó en una guerra lirical para Cosculluela, que es incomprensible cómo rellenaron esas líricas situaciones tan dolorosas, tan difíciles para seres humanos. Es el caso de Noris Díaz, la Taína, quien fue mencionada en esta tiradera de la manera más insensible, de la manera más indignante, de la manera más cruel, pero sobre todo de la manera más innecesaria. Uh-huh. Nori, estás con nosotros, sabes que somos tus compañeros, llegaste a Dando Candela con un gran propósito. Viste que no ibas a estar sola, cosas te esperan en el camino y aquí estamos para ti. Toda nuestra fuerza está contigo. Noris, ¿cómo tú te enteras de que esto salió a la calle? Porque sabemos que tú, la música, tal vez este tipo de música no es lo que tú acostumbras a escuchar. ¿Y cómo te enteras de que está siendo mencionada de esta manera en una lírica que tú no tienes absolutamente nada que ver? Bueno, lo escucho, obviamente. Te lo hicieron llegar. Me hicieron llegar y lo escucho. Estaba viniendo para llegando al trabajo. Nada, le empecé a escuchar y me dijeron algo, no me querían decir bien qué es lo que decía. Cuando yo escucho y escucho lo que esta persona, que yo no lo conozco, porque yo no sabía ni quién era él, yo solamente lo sé porque aquí se habla, porque la gente, algunas personas lo hablan de él, yo no sé ni quién es él, ni la trayectoria de él, nada de él, de esta persona. Yo no puedo llamarlo él artista, si tú me preguntas, porque para mí eso no es artista. Solamente por eso que me refiero a persona. Y cuando escuchas esa cita tan estruendosa que le para los pelos a cualquiera, ¿no? Cuando yo hablo de mi condición y llegué a decir sobre mi condición, lo hago por muchas cosas. Primero, porque quería salir de una cárcel como yo me sentía, la forma como me sentía. Quería identificarme con otras personas y que otras personas se identificaran conmigo y poder ayudar a otras personas. No es desayudar a otras personas. Desde que tú te enteras de esta condición, tu mundo ya, tu vida cambia, tu mundo se derriba completamente. Piensas que te vas a morir, piensas 20.000 cosas, que es algo que llega tan fuerte a tu vida que tú no sabes
nadie sabe, solamente los que los vivimos, sabemos cómo podemos seguir enfrentando estas cosas. Aparte de los tratamientos, medicamentos, por ejemplo, me operaron el año pasado mi cadera por los efectos secundarios de uno de los medicamentos. Claro. Y me tienen que operar la otra cadera. Lo que uno lleva, conlleva día a día con esto. Y ver una persona sin que conocerme, porque no me conoce, yo no lo conozco, a decirme a mí la palabra que me dijo, no solamente a mí, está tocando un pueblo, una población que tiene VIH, y de la forma como lo hace tan ¿verdad? De una forma tan, no sé ni cómo decirlo, si burlona o con, o no sé si fue con asco, no lo sé. Pero hablar de la gente con SIDA o persona, porque cuando ya tú estás en una etapa así, ya es una etapa terminal. Ya es una etapa de una persona, hoy yo me entero que una persona a la cual yo amo, que tiene la condición, se muere. ¿Para cómo llega esto con este hombre, con este ser que yo no sé ni quién es, a decir esta cosa? Ayer él me derrumbó mi corazón, que yo me siento tan impotente, pero él algo, él tocó algo que no podía tocar y lo hizo en todo esto. Anuel lo que tocó, no, tú tocaste la parte de las personas que tienen VIH, tocaste un mundo totalmente diferente a lo que tú has vivido. Y obviamente hay cosas que tienen consecuencias, hay muchas cosas que tienen consecuencias. Uno tiene que, cada vez que se va a expresar, antes de expresarse, tienes que pensar qué vas a hablar, qué vas a decir y cómo y el por qué. Y tener las bases, los fundamentos y saber lo que te puede esperar eventualmente. Hay cosas que obviamente no van a estar, no están en mis manos. Obviamente Dios las tiene en su mano, ¿verdad? Y nada, no sé. No estamos contigo, de verdad, Nori. Está siendo bien valiente y agarro los topos en este momento porque sé que mis compañeros también están afectados con estas palabras. Y mil personas que nos están viendo, miles que están con Nori en este momento. Entretenimiento es una cosa y la realidad es otra. El entretenimiento para el disfrute de la música versus cuando tocas a un mundo que es inferior, como tú muy bien dices, Nori. Así que estamos en pleno apoyo. Mira, Jady, yo llegué, cuando llegué a este programa, yo llegué antes de esto, yo estaba en una depresión, yo vine a trabajar, no me tocó nadie, ustedes lo saben, yo cada vez que llego aquí, los técnicos lo saben, que me conocen por años, saben cómo yo soy. Yo no me, ninguno del género, ninguno de los que yo conozco por tantos años, Nicky, Daddy Yankee, o Don Omar, tanto, qué sé yo, eso es mucho. Vi a Ray Pirín, que fue el que vi, que obviamente lo conozco por muchos años. Cuando lo vi, me tocó tanto mi corazón, porque obviamente ver personas que defienden a los que no se pueden defender. No solamente me estás defendiendo a mí, lo estás haciendo también a otra población, a una población que está actualmente aquí en Puerto Rico, que estamos viviendo con esta condición que para nada es fácil, no se la deseo a nadie, pero estamos luchando día a día. Queremos estar vivos día a día, estamos medicados, tenemos que pasar por un montón de cosas para que venga esta persona a decir lo que dijo y hablar de mí. Ya, a ti no te importa tan siquiera ni cómo yo lo traje, o sea, cómo me pasó eso a mí. Ahora mismo, a mí lo único que me importa es seguir viviendo. Yo he estado a borde de la muerte como 3 veces, la gente lo sabe, lo mío ha sido público. Yo en hospital cada año, 3 o 4 veces. Es la primera vez que yo no caigo en un hospital tantas veces, nada por el estilo. Pero no, ayer si ustedes no estuvieran aquí conmigo, yo no sé qué, yo no sé, yo me, no sé lo que hubiese pasado, te lo juro, Nori, que no sé. Dona, en las redes sociales lo sabes porque la has leído y si no, pues te enteras ahora, pero ¿qué te dice tu familia? Eso es lo peor. Mi familia siempre ha estado conmigo en todos los momentos más horribles de mi vida. Tengo a mi abuela Moncha, tengo a mami, mis hermanas, que ellas sufren, con uno. Mis amistades, las que están en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, ellos sufren conmigo también. Y no, mano, no se vale, no se vale, porque eso no era conmigo. Si eso era con Coscullo, era con él, no era conmigo. Él no tenía ni que meterme ni mencionar mi nombre, yo no lo conozco. Yo no sé ni quién DH es él, ni nada. Él no me tenía que mencionar. Yo nunca he dicho nada sobre esta persona porque yo no la conozco a él. A mí, obviamente, yo no sé. No, tranquila, mira, Nori. Yo tengo tranquila. Que... Tranquila. Tranquila. Nosotros, Nori, no. Yo tengo muy cerca de mí a de esta mujer, hermano.
Es una cosa que se me paran los pelos porque no es lo mismo entrevistar fuera de lo que es este estudio a una figura y que nos cuente su historia y tener tan cerca el sentimiento, claro, que te transmite lo que está viviendo Noris hoy en día. Con el corazón que Noris se está arrastrando, la lucha, el dolor que la comunidad pueda llegar a sentir ante una cita tan insensible. Óigame, y ustedes saben que nosotros en Dando Candela amamos la justicia, amamos la igualdad. Y yo me atrevo a decir ante las cámaras de Dando Candela, señores, que yo algo me dice que Anuel debe estar arrepentido de esto que hizo. O sea, a mí no me cabe en la cabeza que un ser humano, en su sano juicio, luego de analizar la reacción a esto, no esté arrepentido. O sea, no haya dicho, metí la pata, oye, me zafé, se me fue la mano. Pero ustedes saben qué, me están indicando ahora mismo, en vivo, señores, que Anuel habló. Anuel habló. Señores, lo vamos a tener más adelante. Usted tiene que ver, porque ya finalmente reacciona Anuel AA. Óigame, esto me acaba reaccionado, que lo íbamos a tener aquí para que usted viera lo que puede estar pensando en este momento un joven que tenía un futuro muy prometedor. No empece al contenido de sus líricas, no empece a la forma tan dura y difícil que se ha estado proyectando tras su salida, que tampoco esperábamos esto, Anuel. Puerto Rico necesita buena letra. Puerto Rico ha estado muy golpeado. La juventud de nuestro país se está perdiendo, se están matando. Y no puede ser que a través de tus letras, del poder que te confieren tus fanáticos, se siga destruyendo nuestra propia raza, nuestra propia gente. Él envía un mensaje para Noris, me están indicando, Noris, lo vamos a ver más adelante. Sabemos que tu corazón es un corazón de perdón. Desconocemos qué él te quiere decir. Estamos abiertos a escuchar qué tiene que decir Anuel, porque así somos en Dando Candela. Usted no se mueva de ahí. Lo vamos a ver al regreso de la pausa. Esté tranquila. Quiero pedirle perdón a Taína, pues le falté respeto en la canción. Dije lo del SIDA y esa canción yo la grabé bien aborrecida, llena de odio. Y en verdad yo soy un loco. Y grabé todo eso sin pensar en las consecuencias que iban a traer. Y quiero pedirle perdón a Taína, que a Taína yo nunca la conocía, nunca. Y nunca sabía el tipo de persona que es. Nunca. Yo a Taína, cuando me dicen, pues yo no la conozco nunca. Y por eso fue que ni pensé que se iba a sentir o cómo se iba a sentir cuando grabé la estupidez que esa que grabé. Y le quiero pedir perdón, pues yo soy un hombre y perdón, jamás yo humillaría a una mujer que está. Jamás yo humillaría a una mujer y jamás yo humillaría a una mujer que tenga sida, a un hombre, a quien sea que tenga sida. La mamá de uno de mis hermanos de toda la vida tiene sida y jamás lo humillaría. Jamás. Ahora mismo yo ni pensé en eso cuando grabé la canción, que jamás yo humillaría a una persona que tiene sida, los homosexuales, me están viendo bien mal por eso. Jamás, no, a mí no me interesa quién es homosexual, quién no, este es toda su vida. Hay homosexuales que son hasta millonarios, en política, en los políticos, los homosexuales están en todos lados y eso ya es normal en la vida. Cada cual tiene sus ideales y tiene sus ideales y ya se construye lo que quiera hacer. Jamás yo estoy humillando a los homosexuales tampoco. Todo lo que yo estaba diciendo era hacia esa persona, que esa canción es hacia esa persona que yo estaba hablando. Yo sé que se malinterpretó porque las cosas que dije fueron bien fuertes y tal vez ofendí, no tal vez no, yo sé que ofendí a un montón de personas. No sabía hasta que vi la reacción del público y yo soy un hombre. Yo pido perdón, jamás tengo algún contra los homosexuales, no soy homofóbico, jamás humillaría a un homosexual. En contra de SIDA, le pido perdón a Taína con todo el respeto del mundo. Le pido perdón a Taína y a todas esas personas que tienen SIDA que se sintieron ofendidas. Jamás yo les faltaría respeto. Y ¿qué
y jamás voy a estar humillando personas que están pasando por un peleando una guerra así en su vida, tan seria como eso. Y yo sé que mis fanáticos se merecen que yo sea una mejor persona. Del alma le pido perdón a todo Puerto Rico, a todas las personas que ofendí de Puerto Rico. La tiradera es tiradera, es música. Jamás le quería falta de respeto a nadie en Puerto Rico, ni humillar a nadie que no tenía ni que se supone que ver con la canción. Y de los errores aprender la vida. Yo me caí una vez y me levanté y aprendí en la vida que no es caerse, es levantarse y aprender de los errores para no volverse a tropezar otra vez con la misma piedra. Y cada día tratar de ser una mejor persona y ser una mejor persona para... Yo estaba perdido en la calle y gracias a Dios ahora tengo una voz que el mundo entero escucha y puedo hablar de todas las cosas que yo he pasado y que he sufrido para que los niños que se críen en la calle, que vienen de cualquier tipo de situación bien negativa en la vida, se puedan superar. Y le quiero pedirle perdón a todo el mundo que ofendí y esa es la única razón por este video. Yo sé que mis fanáticos, muchos de mis fanáticos se decepcionaron conmigo, tal vez yo tengo fanáticos que eran... son pacientes de SIDA. Y dije, si les falta el respeto, que les pido perdón de mi alma, de mi corazón, no van a faltarle respeto. Vamos a una pausa, regresamos con mucho más. Le dando candela por teléfono. Bebé Maldonado, con esto del maleanteo que tanto escuchamos en las canciones del trap y reggaetón. Vamos a ver lo que tuvo que decir para Dando Candela. Adelante. Yo bailé Ay la Gorda y el Buducuscu y la combi completa, yo la bailé. Pero yo soy una madre responsable ahora y pienso más allá, ¿verdad? Pasando de la ignorancia. Ya uno piensa diferente. Y no te voy a negar que no perreo, porque yo perreo, claro, tú se lo has visto cosa, todo Puerto Rico. Yo descubrí eso allí. Digo, la música es la música. Pero a mí me preocupa seriamente la película que está trascendiendo con estas personas que tienen millones de seguidores en las redes sociales. O sea, nosotros los padres también tenemos que decidir y diferenciar la realidad de lo versus la película esta del maleanteo. Bueno, ahí la escucharon una, ¿verdad?, indignada, y no es para menos, mucha gente sigue reaccionando con esto de la canción de Anuel y en general el maleanteo que se refiere ella a las canciones de matar y vamos a usar droga y todo lo demás, quién es más bravo que otro. Así que excelentes palabras de Bebé Maldonado. La reacción más esperada definitivamente fue la que vimos antes de la pausa, fue la reacción de Anuel. Hay sentimientos encontrados, hay gente que está sorprendida de la forma en que admitió el haberse equivocado de manera atroz en tocar un tema que nunca jamás debió hacerlo. Hay quienes dicen que aún así es imperdonable. Él dijo palabras muy, muy sabias, muy claves. Primero, pararse frente a una cámara a pedir perdón. Segundo, admitir que fue un error. Y yo creo que, señores, aquí apenas esto comienza. Las reacciones las tienen...